Muy buenas noches para todos. Me parece saludar a los exclusivos, con el personal de la línea cinética, la Victoria Suiza y sus alrededores. Les quiero confirmar que para mañana domingo a las 2 p.m. en la institución educativa de San Terito habrá una reunión con los presidentes de Junta de Acción Comunal de toda la zona del Betancí, juntamente con los delegados de cada Junta de Acción Comunal. Ya me puse en contacto con el señor presidente de acá de la Junta de Acción Comunal de la Victoria, que es el señor Saúl, y con los tres delegados, que es el señor Federico Ramos, señora Viviana Esquivel y Yara también, que son los tres delegados de nuestra Junta de Acción Comunal. Y ya me confirmaron que para mañana a las 2 de la tarde, Dios mediante, nos estarán acompañando en representación de la comunidad de la Victoria en San Anterito para elegir el Tribunal de Garantía de la Socomunal de Betancí. Mañana enseguida ellos van a aprovechar para preguntarle al presidente de Junta de Acción Comunal cómo va la cuestión con la maquinaria, en conformidad a la información que se le ha dado últimamente con el secretario de Infraestructura, que para ver si nos ayudan también a traer esa maquinaria y aprovechar que tenemos, por lo menos mi persona tiene 27, tiene viáticos para 27 bocobalastros, más 10 que me van a dar por ahí, como recuerden, son 37 bocobalastros, para aprovechar la maquinaria y darle el mejor uso posible a ese balastro que nos ha dado. Ojalá que cuando venga esa maquinaria nos colabore el clima y no esté lloviendo tanto como hasta el momento, que últimamente está lloviendo casi todos los días, y regar el balastro ahora sería casi desperdiciarlo. Entonces, es para que estén informados la comunidad de la Victoria y sus alrededores. Recuerden que hay un fondo de más de 27 viáticos en la tesorería, en una cuenta de ahorros en un banco, que es Bancolombia, y que mañana va a haber esta reunión con la Socomunal para elegir la Socomunal del Betancí. ¿Qué más tengo para decirles? No tengo más para decirles, más que desearles una feliz noche a todos y darles un abrazo. Y que mañana estaremos pendientes para ver qué noticias nos traen los delegados y el presidente de Junta de Acción Comunal, para enseguida informarles a todos ustedes. Que tengan una feliz noche.